primera asamblea la que encerró a Calipso. Y nosotros debemos ser los que la liberemos. Y en agradecimiento ya tendrá bien concedernos favores. ¿Favores a quién? ¿A ti? En mi opinión, estas majaderías son engañosas. Si tienes una alternativa mejor, por favor, exponla. Las sepias. ¿Eh? No olvidemos, queridos amigos, a nuestras queridas amigas las sepias. Con sus extraordinarias salchichitas. Si las encerráis juntas, se devorarán entre sí, sin dudarlo. La naturaleza humana o la naturaleza animal. Es cierto, podríamos refugiarnos aquí bien provistos y armados y la mitad acabaríamos muertos en un mes. Lo que me parece desalentador, se mire por donde se mire. O... como mi doctor colega tan ingenuamente propone, podemos liberar a Calipso y rezar porque sea lo bastante compasiva. Cosa que dudo. De hecho, ¿podemos obviar que ella no deja de ser una mujer despechada y que no existe ser más vengativo? No podemos. Res ipsa loquitur tabula y naufragio. Nada nos queda salvo una opción. Estoy de acuerdo. Y no puedo creer que esté pronunciando estas palabras con la capitana Swan. Debemos luchar. Si tú siempre has rehuido el combate. No es cierto. Es cierto. No es cierto. Es cierto. No es cierto. Es cierto y lo sabes. Esos son difamaciones y calumnias. Siempre me he limitado a abrazar la más noble y antigua de las tradiciones piratas. Sostengo que aquí y ahora es lo que todos debemos hacer. Debemos luchar para poder huir.